Good evening. Good evening, teacher. Good evening. So this is a new day, a new session. So we are going to start with this new session. So we are going to continue with the topic that we were developing yesterday. We are going to see the last part of the topic, and also we are going to end with the section number four. So we are going to try to work on the knowledge check that we have on the platform. I know that is kind of complicated right now because you know that the platform is not working well. We have some troubles with the platform. So we are going to try just to see the exercises or the statements that we have there. We are going to try to solve those exercises, but I don't know if right now it is working well. Vamos a tratar de completar lo que son los knowledge check, pero la plataforma está dando un par, ha estado dando un par de problemas. Así que vamos a ver si se puede trabajar en él o simplemente vamos a hacer lo de simplemente revisar, ¿verdad? Lo que son los ejercicios, porque temprano estuvo como teniendo ese pequeño problema en el que no dejaba guardar las respuestas. So we are going to see that because we need to end the topics that we have there. Vamos a terminar con los temas que tenemos en la plataforma. También vamos a tratar de revisar los knowledge check, pero en este momento vamos a terminar el tema que estábamos viendo ayer, porque nos quedaba una parte que era un vocabulario que necesitábamos conocer sobre los count and non-count nouns that are the quantifiers or quantity words that we can use to express that information. Vamos a ver los quantity words, que son las palabras que vamos a utilizar para referirnos a los nouns que son contables y a los nombres que son no contables. So I'm going to go to the document and we are going to begin from that part right now. And remember that we are just going to have a session tomorrow. That is the end of the week number three. And we are going to work with the section number five tomorrow. Así que mañana vamos a estar trabajando con lo que es la sección número 5. Vamos a tratar de terminar la sección número 4. And we are going to begin with the section number 5. Because in this case, we are going to work tomorrow and also we are going to have three more days in which we are going to work with the whole topics that we have on the section number 5. Vamos a tratar de completar todos los temas que tenemos por cada una de las secciones de la plataforma y vamos a salir, ¿verdad? Con todos los temas que tenemos para hoy y también para los próximos días. So, we are going to go to the document in which we are going to see what was the information that we have there. But let me see. Okay. But give me a second.
Okay, so we are going to see the document right now. So this is the last part that we were working yesterday. Esta es la última parte que estuve trabajando ayer. Son las categorías que teníamos de palabras. I'm sorry. In this case, we have a mass, natural substance, we have food, abstract concept, we have a game, a disease, a subject, and a language. Todo eso era la última parte de lo que tenía que ver con los nombres contables y no contables, cuáles entraban en esas categorías. Y teníamos algunos ejemplos que ya explicábamos también, que no todos los idiomas tienen esa misma, we cannot say category, but they are not like having the same idea about the noun count nouns. No todos tienen la misma idea de los nombres no contables, pero en este caso nosotros veíamos algunos ejemplos de esas palabras que se utilizan de esa forma en el inglés. So, let me see. Oh, we are going to see. We are going to work the last part of this topic. Vamos a ver los quantity words. Then we are going to see what are the adverbs of frequency. Vamos a ver los adverbios de frecuencia. Y por último, vamos a leer y discutir un artículo que habla sobre comidas especiales. So in this case, it is developing some skills while we are reading an information. Así que vamos a hacer esas cosas y luego pasamos a los knowledge checks si los podemos revisar debido al problema con la plataforma. Si no, los vamos a dejar para luego. But we have three different topics for today. So, we are going to see what are the quantity words that we can use to express count and non-count nouns. Vamos a ver cuáles son esas palabras que podemos utilizar para los nombres contables y los nombres no contables. So we are going to work here on the last part. So we have a kind of long list of words. Esa sí es una lista un poco larga de palabras, de quantity words. No es como que, 50 palabras, pero sí es algo larga porque tenemos varios ejemplos de palabras que podemos utilizar. In this case, the quantity words are used to add information about the number or amount of the noun. Some quantity words can only be used with countable singular. Some of them can only be used with countable plural nouns. Some of them can only be used with uncountable nouns, and some can be used with both plural countable nouns and with uncountable nouns. Aquí vamos a tener palabras que se usan específicamente para los nombres contables singulares, para los nombres contables plurales. También tenemos palabras específicas para los nombres no contables y también tenemos algunas que se van a utilizar con los dos tipos de palabras, que son como las que veíamos en este caso. Let me see. Where it is? No, we don't have the specification of that one. We just tell about the mixed, el tipo de palabra que podíamos utilizar en ambos, ¿verdad? Que era life, cheese, and language, que eran como las palabras que podíamos utilizar tanto para nombres contables como nombres no contables, dependiendo del meaning que tenían. Entonces, en este caso, vamos a ver cuáles son esos quantity words que nos van a ayudar a agregar información sobre el número o la cantidad
¿De qué? De cosas que tiene el nombre que estamos diciendo, ¿verdad? So we are going to see here quantity words. And we are going to write the specification. Quantity words are used to add information about the number of or amount Vamos a separarlos por categorías. La primera es con nombres contables singulares. Esta palabra solo la vamos a utilizar con los nombres que son contables, con los que podemos contar y que son singulares. We are going to see the first one. Countable singular nouns. And we have example of these words. We have a computer, pen, and crayon. We have the first word. Esta es la primera palabra. Each. Each. Y tenemos el ejemplo, each computer, cada computadora. Each es una palabra que vamos a utilizar, es una quantity word que vamos a utilizar con los nombres contables que son singulares. The next one, every. Every computer. Then we have another. Another computer. Esas son palabras que no nos van a decir exactamente cuánto tenemos de algo, pero nos están ayudando, ¿verdad?, a dar más información sobre esos nombres que tenemos ahí. En este caso, el mismo nombre, computer, nos está diciendo que es un objeto singular, que solo nos estamos refiriendo a una sola. Now, we are going to see the second one. This one is countable plural nouns. Estos son para los nombres contables plurales. Vamos a ver. In this case, we have several. And we have the example, several printers, en esto podemos decir como muchas impresoras, ¿no? A large or a small number of, printers, a large or a small number of. Aquí tenemos una gran cantidad o una pequeña cantidad. Eso es a large number of o small number of. Es un gran número o un pequeño número, una gran cantidad, una pequeña cantidad. Y en nuestro ejemplo, a large number of printers, una gran cantidad de impresoras o una pequeña cantidad de impresoras. Then we have another one, not too many.
Not or too many. And we have the examples. Not many printers. Too many printers. Or many printers. No muchas impresoras, demasiadas impresoras, o muchas impresoras. Then we have a few. A few printers. Algunas, ¿verdad? Computadoras. Then we have very few. We have the example, very few printers. Or we have few printers. Muy pocas impresoras o algunas impresoras. Now we are the number three, número tres, with uncountable nouns. Aquí entran los nombres no contables. And we have here the first one. A great deal of. Again, we are in this case, we are going to use this one, but we are going to change something. No sería aquí números, sino que amount. A large or a small amount of. Then we have not or too much. En este caso, si nos fijamos en los countable nouns, tenemos la palabra many, many and much. Many lo vamos a utilizar solo con nombres contables que sean plurales. And much lo vamos a utilizar solo con nombres no contables. Así que si tenemos un nombre que es no contable, vamos a utilizar el much. Y si es nombre contable, plural, vamos a utilizar el many. We have a little. Ahora vamos a ver
esas palabras que podemos utilizar con ambos, tanto con nombres contables como con nombres no contables. That is the number four. Vamos a ver cuáles son esas palabras que sí las podemos utilizar con ambas palabras. En este caso, tenemos la primera que es some. Y vamos a ver los ejemplos. Some printers, algunas impresoras. Pero también podemos decir some ink. Algún o poca tinta, some. Then we have any. A lot of. Hardly any. Almost all. Next one, no. None of. Not any. And not any ink. And the last one, other. So this is the list of the quantity words that we can use to express the countable and non-countable nouns. And also you can see that we have some words that we can use for both the countable and not countable nouns. Pero si nos fijamos en la parte 4, estamos utilizando estas palabras para nombres contables plurales nada más, no para singulares, solo para plurales. Y para nombres no contables. Entonces, en el caso de some, any, a lot of, hardly any, almost all, no, none of, not any, and other, sí lo podemos utilizar para nombres contables, cosas que podemos contar o cosas que no podemos contar, ya sean cosas abstractas o simplemente que tienen otra forma de conteo. Así que aquí tenemos cuatro diferentes tipos de palabras que vamos a utilizar cuando estemos hablando de este tipo de vocabulario. Now, we are going to change
because this is the last part. Este es lo último que nos quedaba. We are going to learn about the adverbs of frequency. Vamos a ver qué son los adverbios de frecuencia y cómo los podemos utilizar. And then we are going to go to the platform to see the last part that we have there. Because in that case, we are going to read an article. Vamos a leer el artículo directamente desde la plataforma, que es la última parte que vamos a ver allá. So we are going to make like a review or something very short about the adverbs of frequency. Vamos a hacerlo un poco corto, no vamos a detenernos mucho en los adverbios de frecuencia, no vamos a ponerle tantas cosas, sino que lo vamos a hacer de una manera un poco resumida para que no sea tan tedioso, ¿verdad? Lo de los adverbios de frecuencia. Voy a hacerles una tabla donde vamos a ver cuáles son los adverbios de frecuencia. Vamos a ver qué tanto se utiliza. We are going to make like percentage. Vamos a hacer como porcentajes. Vamos a empezar desde el 100 hasta el 0. En este caso, the adverbs that have below 15%, it's a negative connotation. Todos los adverbios que tengan como del 50 para abajo son connotaciones negativas. No significa que sean solo para oraciones negativas, sino que es como una connotación negativa. Y los que son de 50 para arriba son connotaciones positivas. Entonces, vamos a ver la frecuencia en porcentaje. Vamos a ver cuál es el adverbio, o sea, la palabra. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicarlo. También vamos a ver la posición del adverb of frequency en una oración, algunos ejemplos, algunas estructuras, and that's it. Eso sería todo la información. Así que es bastante corta, bastante resumida, pero que nos va a ayudar a entender más sobre los adverb of frequency. Básicamente, estos adverbios nos ayudan a nosotros a describir con qué frecuencia hacemos las actividades. I mean, what is this? Adverbs of frequency. And we have the specification here. So we are going to add, I mean, I'm going to add the table here. Voy a hacerles su tabla. I need three. Ten. Three, ten. Like this. So in the first one, we have the frequency. Then the adverb, and the last one is the example. I'm going to put all the percentage here. Estos son todos los porcentajes, 100%, 90%, I mean, like this, 80%, 70%, 50%, then we have 30%, 10%, 5, and 0. Tenemos del 100 al 0. ¿Cuál es el adverbio que está en 100%? Obviamente es always, siempre.
Usually. Normally. Or we can say generally, often, or frequently. Sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, and never. Aquí están nuestras palabras. Siempre, always is a 100%. Usually, a veces, o podemos decirle en este caso, usualmente, ¿verdad? No es siempre, pero hay una frecuencia bastante alta. Normally or generally es normalmente, generalmente sí lo hago, pero no todo el tiempo. Often and frequently es frecuente, pero no tanto. Then, sometimes, a veces, aquí sí es el a veces. Occasionally, ocasionalmente lo hago, ocasionalmente pues hago estas actividades. Seldom, casi nunca, hardly ever, raramente, and never, nunca. Ahora, ¿cómo aplicamos esta palabra a nuestra oración? And the first one, I always go to bed before 11 p.m. I always go to bed before 11 p.m. En este caso, nuestro adverb is going to be next to the subject. Vamos a ponerlo a la par, después, inmediatamente después de nuestro sujeto, ¿verdad? I always go to bed before 11 p.m. Next one. I usually have cereal for breakfast. Next one. I normally go to the gym. I often surf the internet. I sometimes forget my wife's birthday. I occasionally eat junk food. I seldom read the newspaper. I hardly ever drink alcohol. I never swim in the sea. So here we have our examples. Tenemos, I always go to bed before 11 p.m. Esa es la hora, ¿verdad? Que siempre se acuesta. Ahí está hablando de algo que lo hace todos los días sin faltar. Then the next one, I usually have cereal for breakfast, usualmente, ¿verdad? Tengo cereal o como cereal en el desayuno, a veces cambio, pero es normal que yo coma eso en las mañanas. I normally go to the gym, normalmente voy al gimnasio, no lo hago todos los días, pero ya tengo una rutina. I often surf the internet, a veces o frecuentemente navego en internet.
I sometimes forget my wife's birthday. A veces olvido el cumpleaños de mi esposa. I occasionally eat junk food. Ocasionalmente, ¿verdad? Como comida chatarra, tal vez en alguna ocasión especial o cuando tenemos, ¿verdad? Alguna salida con los amigos, por ejemplo. I seldom read the newspaper. Casi no leo el periódico, ¿verdad? Es una cosa que ya raramente lo hago. Hardly ever drink alcohol. Casi nunca tomo alcohol. Es una cosa mínima, tal vez para fin de año. Something like that. And I never swim in the sea. No o nunca nado en el océano. And we have those examples of the adverb. Estos son algunos ejemplos bastante simples, bastante sencillos sobre lo que son los adverbios. Now we are going to see the structures that we can use to create statements. Vamos a ver cuáles son las posiciones también de los adverbios. Ya lo decíamos, que en muchas de las ocasiones va justo a la par del pronombre. So in this case, an adverb of frequency goes before a main verb. Va antes, ¿verdad? Que nuestro verbo principal. Excepto cuando utilizamos el verbo to be. I mean, I'm going to change this one. Like this. And we have here the structure that we can follow. Esta es la estructura. We have first the subject plus the adverb plus main verb. Esta sería como la estructura del inicio de nuestra oración. Tenemos lo que es el sujeto, luego tenemos nuestro adverbio. Y luego vamos a agregar nuestro verbo principal, que es el main verb con el que vamos a estar trabajando en nuestra oración. Vamos a ver algunos ejemplos de esta estructura. And we have the following examples. I always remember to do my homework. So in this case, we have the subject, I, mi sujeto es yo. Then we have the adverb, always, yo siempre. Main verb, ¿cuál es el main verb aquí? Remember, recordar. Yo siempre recuerdo hacer mi tarea. Ese es my main verb. Tengo mi adverb and then my main verb. Then we have the second one. He normally gets good marks in exam. Él normalmente obtiene buenas calificaciones en los exámenes. So we have here our adverbs. Aquí tenemos nuestros adverbios antes del verbo que estamos utilizando para explicar, ¿verdad? Lo que necesitamos dar a conocer con las oraciones. Luego, dice que un adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Aquí sí. Recuerden que el verbo to be tiene sus diferentes formas de aplicación. En este caso, ya no va a ir el adverbio antes del verbo, sino que va a ir después del verbo to be.
Vamos a ver cuál es la estructura. En este caso tenemos el subject, que es el sujeto. Then we have the verb to be. Aquí va el verbo to be. Luego va el adverbio. Vamos a ver ese ejemplo. They are never pleased to see me. Ellos nunca están encantados de verme. She isn't usually bad tempered. Ella no, usualmente no está, bad tempered, de mal humor. So, en este caso, vamos a poner primero nuestro verbo to be y luego nuestro adverb of frequency. Then, when we use an auxiliary verb, in this case, when we use have, will, must, might, could, would, can, and the other auxiliary verbs, the adverb is placed between the auxiliary and the main verb. And in this case, it is related with the verb to be. En este caso, cuando vamos a utilizar un auxiliar, vamos a posicionar nuestro adverbio entre el auxiliar y el verbo principal. Y también se aplica con el verbo to be. Vamos a ver la estructura. Aquí tenemos el subject. Luego tenemos el auxiliar. Then we have here the adverb. Then the main verb. Tenemos el sujeto, el auxiliar, el adverbio y el verbo principal. We have three different examples. I mean, four different examples. She can sometimes. She can sometimes beat me in a race. Ella puede a veces ganarme, ¿verdad? En una carrera. I will hardly ever. Be unkind to someone. Yo podría rara vez ser como no, it is not like, no es irrespetuoso, sino podría a veces no ser, no podría ser amable con alguien. Next one, they might never see each other again. Ellos podrían no verse nunca más, ¿verdad? A ellos. O sea, no podrían volver a verse. They could occasionally be heard laughing. Ella podría ocasionalmente escuchar, ser escuchada riéndose. So, those are the adverbs of frequency that we can use to express
How frequently we do an activity. Aquí tenemos ya nuestras palabras, nuestras frecuencias, ejemplos, estructuras. And that's it for that topic. Vamos a dejarlo acá para no hacerlo más extenso. Voy a stop this one. And I'm going to try to go to the platform to see what are the knowledge check that we have left. Vamos a ver cuáles son los knowledge check que nos faltan en la plataforma para completarlos. Recuerden que esta semana vamos a estar hasta el jueves, así que ustedes tienen que estar terminando con el trabajo de la plataforma en estos días, ¿verdad? Así que vamos a tratar de terminar la sección número 4 y mañana entramos a la sección número 5, que es la última. So I'm going to see if I can access to the platform right now. Let me see. Okay, I think I am in. Okay. Yes, I am. So we have 1, 2, and 3. Tenemos 3 knowledge check that we have to complete. Vamos a ver cuáles son estos 3 knowledge check que vamos a completar. We have 4.4, we have 4.9, and we have 4.12. So we are going to begin with 4.4. Vamos a comenzar con el 4.4. Let's see. This is the thing that we are going to do. So, we are going to complete the conversation with some or any. Vamos a utilizar some o any para estas oraciones que tenemos acá. So, it says, the store doesn't have any potato salad. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Well, we have lots of potatoes. Let's make any or some. Some. Okay, some. Next one. Okay, do we have mayonnaise? In this case, any or some? Any. Any, okay. No, we need to buy some or any? Some. Some, okay. We need onions too, some or any? Some. Okay, some. Oh, I don't want onions. I hate onions. Any or some? Any. Any, let's see. Then let's get celery. Any or some? Celery. Some. Okay. Next one. No, I don't want celery in my potato salad. Any or some? Any. Any. But let's put apples in it. Any or some? Some. Some. Okay, vamos a ver si nos permite enviarlo. I think. Yes, it is working. Okay, ahí tenemos correctas todas. Perfect. Para los que no han terminado esta parte, pueden ir tomando nota, ¿verdad? De las respuestas.
Okay. Next one. 4.9. Vamos con el 4.9. Unscramble the sentences. Write each sentence in correct order. Vamos a descifrar las oraciones y vamos a dar el orden correcto. Para esta, if you have done that activity, it's perfect. Vamos a tener unos 2-3 minutos para ver el orden correcto de la oración y luego me ayudan diciéndome el orden en el que ustedes pusieron sus oraciones. So, yes, 3 minutes is enough. 3 minutos y seguimos. I have finished it. Okay, let's see. Vamos a ver entonces cómo le quedó la primera. In my case, I write, I hardly ever eat a snack at work. Okay, I hardly ever eat snacks at work. Okay, number two. Number two. I sometimes eat pasta for dinner. Okay, and the last one. I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. Okay. Okay. I hardly ever eat snacks. Okay. Let's see. Very good. I'm sorry. All of them are correct. Todas ellas están correctas. I hardly ever eat snacks at work. I sometimes eat pasta for dinner. And I often have dinner with my family. Very good. Muy bien. Vamos con la última and we have just 5 minutes to complete this one. It's the same article that we have on the video. You can check that one. But we are going to see it here. So we are going to read the article and we are going to select the word that completes each sentence correctly. So it says, eating for good luck.
Esto es comer para la buena suerte. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Para el día del año nuevo, muchas personas comen una comida especial que les trae buena suerte para este nuevo año. We have the first one. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are brown, brown foods, and begin again like years. Algunas personas chinas, personas de China, comen mandarinas. Las mandarinas son redondas. Lo redondo o la comida redonda termina y comienza de nuevo. Y es como los años, o sea, es el ciclo, ¿verdad? Then, it is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Esto es una tradición judía, comer manzanas con miel para un nuevo año muy dulce. Greeks eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. En Grecia, ¿verdad? Comen este tipo de pan que tiene una moneda dentro. Todos tratan de encontrar esta moneda que les va a dar buena suerte y dinero en el nuevo año. Then it says, in Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. En España y algunos países de Latinoamérica, las personas se comen 12 uvas a la medianoche de el nuevo año, de la celebración del nuevo año, una uva para la buena suerte en cada uno de los meses del año. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, that are rice cakes for strength in the new year. En el día de del nuevo año, en Japón las personas comen mochi, que son estos pasteles de arroz que les dan fuerza para el nuevo año. And the last one, some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Oh, that's very good. Esto es como en la parte del sur de América donde las personas tienen este platillo que representa las monedas y los dólares. That is for money in the new year. So, we are going to see. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, sweet, or acid. It's round. 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 Good, round. Round. Very good. Some Jewish people eat apples with syrup, candy, or honey. 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 Very good. Next one. Greeks eat basilopita bread with a bean, a coin, a rice inside. A coin. A coin. Very good. A coin. Next one. In people eat 12 grapes for good luck in the new year. Spain, France, or Italy? Spain. 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 Very good. Number five. The Japanese eat chocolate, rice, oatmeal, cake. It's rice. Rice. Okay. Very good. And the last one. Some Americans eat black-eyed peas. Black-eyed peas are like money, dollars, or coins. 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 Very good. And let's see. Perfect. Muy bien. Aquí están todas correctas, ¿verdad? Muy bien. En este caso terminamos lo que es la sección número 4. Mañana vamos a comenzar con la sección número 5, que es la sección final. Y vamos a trabajar 3 días más para completar este módulo. So, thank you for your time and have a really good night and see you tomorrow in the last session of this week.
Good night, everyone. Good night. Bye. See you. Good night. See you. Good night.